Objetivo. Comprender el proceso de la mediación y su función. Los centros especializados en los que se lleva a cabo. La función del mediador. Las ventajas y los principios rectores de la mediación. Las materias sujetas a la misma en el Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal, como la mediación escolar, comunal, organizacional y las características de las mismas. Se le ha dado una connotación negativa culturalmente. Entonces todos vemos el conflicto como algo que no debe de existir, que el que tiene un conflicto es alguien malo, que las parejas que tienen conflicto son parejas que no deberían de estar juntas. Y no, si nosotros analizamos el conflicto, es algo inherente al ser humano. En todo momento, cuando hay una diferencia, hay una necesidad que nosotros deseamos que el otro nos satisfaga, siempre estamos en conflicto. O sea, el conflicto es algo inherente al ser humano. Entonces, desde ese punto de vista y desde la teoría del cambio, es decir, que todo ser humano está en constante cambio, el conflicto lo debemos ver como algo positivo, algo que nos ayuda al desarrollo, al crecimiento, a mejorar. Si lo resolvemos o lo gestionamos positivamente, porque la otra forma de gestionar los conflictos es negativamente, que es a través de la violencia, como también culturalmente se ha hecho. Y si el conflicto culturalmente se ve como algo negativo, la violencia, que es un constructo social, pues se ve que es la forma como se vincula, pues entonces es malo, ¿no? Pero no, el conflicto es algo que nos debe de ayudar al cambio. Algunos autores prefieren el momento del conflicto llamarle crisis, que es una crisis, y en las crisis ahí se entiende mejor. Cuando tú estás en una crisis, lo que sigue es un cambio. Y así es el conflicto. ¿Qué lo causa? Pues si vemos que es inherente al ser humano, pues todo lo puede causar, ¿no? Pero vamos a hablar de lo más común, las diferencias. No estamos acostumbrados, no entendemos que la diferencia es positiva. Y entonces estas diferencias nos llevan a la confrontación. Porque queremos muchas veces que el otro sea igual que nosotros. No aceptamos la diversidad, siendo que la diversidad es la que nos enriquece. Con la diversidad crecemos, con la diversidad aprendemos, con la diversidad podemos ser mejores, porque lo que yo no puedo hacer, encuentro a alguien que sí lo puede realizar, porque somos distintos. El ser humano es distinto el uno al otro. Entonces, pues no debería ser un motivo de conflicto, pero es ahí en donde muchas veces se gestan los conflictos. Las causas de desarrollo, incluso los conflictos familiares, etapas del desarrollo del ciclo de vida, hay conflicto. ¿Por qué? Porque hay que cambiar, hay que adaptarse a nuevas formas de vincularse en la familia, de interactuar en la familia, hay conflictos, ¿no? En las escuelas, los niños están en un desarrollo, están con sus cambios emocionales, están en esta etapa de que ellos quieren demostrar que pueden, que son mejores, y entran en conflicto. Otro tipo de conflictos, otras causas, las materiales, ¿no? Cuando el recurso es limitado,
tú lo quieres, yo lo quiero, pues entramos en un conflicto por ver quién se queda o quién obtiene más del recurso que es escaso en este momento. Y así podríamos estar hablando de causas que son infinitas, ¿no? Bienvenidos, público televidente, a nuestro programa La Mediación, método alternativo de solución de controversias. El día de hoy nos acompañan dos mediadoras del Centro de Justicia Alternativa, la maestra Sofía Victoria Quintal Ramírez, mediadora familiar del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. La licenciada Tania Gabriela Martínez Plasencia, mediadora familiar del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Bueno, para Mirador Universitario es importante su participación y comentarios. Los invitamos a que se comuniquen en las vías que aparecen en pantalla. El día de hoy vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es la mediación. Me corrigen si estoy mal. La mediación es un procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas acuden ante un tercero imparcial que se llama mediador para encontrar la solución más satisfactoria a su controversia. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Okay. Bueno, Sofía, ¿nos podías platicar un poquito de qué trata el procedimiento de la mediación, desde que la parte interesada acude al Centro de Justicia Alternativa o es invitado por parte de juzgados a acudir a la mediación? Muy bien. Cuando ingresan o cuando entran al Centro de Justicia Alternativa, puede ser por dos vías, como tú lo has mencionado. La primera de ellas es que por sí misma las personas vayan, y la otra es que por el auto de admisión, en cuanto presentan la documentación, que es la demanda, se les hace el conocimiento que existe el Centro de Justicia Alternativa y la posibilidad de que acudan al mismo. Voy con la primera parte. Si van por sí, puede ser en lo individual o puede ser por pareja, o ya pueden ir todos los interesados. Si es por sí, se le toman los datos generales, como ya se mencionó en el programa anterior. En recepción, tienen que entregar lo que es copia de la identificación. También el documento que les faculta para tener o para poder ingresar a la mediación si es que es persona moral. Es decir, el poder notarial en términos del 2554 del Código Civil. Una vez que ya se le toman los datos, pasa con uno de nosotros como mediadores y se inicia la premediación, que entiendo que posteriormente vamos a platicar más profundamente sobre este tema. Una vez que ya se premedia, en la premediación de manera general, ambas te hago de conocimiento, que se le revisa lo que es la capacidad de las personas en términos del 450, la legitimación de las mismas y se escucha el problema, el conflicto que traen a plantear. Asimismo, también nosotros le informamos en qué consiste la mediación, términos generales, la confidencialidad, que es voluntariedad, que es gratuito en el Centro de Justicia Alternativa. Y posteriormente, si es que vienen de manera individual, se les manda una invitación para la persona con la que quieren platicar, es decir, una persona la vamos a denominar solicitante y la otra invitada. El invitado puede ser uno o todos los que estén relacionados al conflicto. Se envía la invitación, se la entrega a la persona y posteriormente viene con nosotros. Si ya vienen los dos conjuntamente, se les da exactamente lo mismo el procedimiento, pero ya se les da fecha para sesión de mediación. ¿Y hay alguna consulta que se pueda hacer vía telefónica? Así es. Recibimos llamadas telefónicas para saber en qué consiste el procedimiento y también vía internet. Ok, muchas gracias. A ti. Me gustaría invitarlos a ver una cápsula que hicimos sobre premediación. Vamos a verla. La premediación es un evento que se realiza cada que una persona se acerca por primera vez a conocer en qué consiste el servicio de mediación. El buen manejo de este momento trasciende al acertado desarrollo del procedimiento de mediación y puede permitir alcanzar las metas en forma adecuada y más rápida. La premediación se tiene a través de una entrevista. Es básicamente una técnica utilizada para satisfacer requerimientos o necesidades de interacción personal.
En una buena entrevista deben confluir características que permitan la interacción entre personas que buscan mutuamente información. El entrevistador debe tener cualidades básicas que le permitan entrevistar de acuerdo con los objetivos y obtener los datos que necesita, además de proporcionar lo que el entrevistado debe conocer. La entrevista se lleva a cabo con la persona que se acerca para conocer el servicio de mediación o que busca participar en un procedimiento de esta índole a fin de solucionar un problema que le aqueja. Esta entrevista está encaminada a dar inicio al proceso de mediación. Presenta requisitos específicos, ya que tiene como finalidad recoger datos de la persona que solicita o fue invitada a un procedimiento de mediación. De esta forma, el entrevistado relata los hechos ocurridos que generaron la diferencia o conflicto. Pero más que eso, lo importante es recoger la visión que el entrevistado tiene de esos hechos, la forma en que los afecta y las expectativas de solución que ha creado. A su vez, el mediador que hace la entrevista dará todo tipo de información para que pueda conocer la forma en la que trabaja la mediación. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Los principios sobre los que se fundamenta? ¿Cuál es el comportamiento que se espera de él? Y también los límites de la mediación. Licenciado Antonio Anguiano González. Tania, ya vimos en este video que la premediación es el primer paso que se da dentro del Centro de Justicia Alternativa para informar a las partes en qué consiste, preguntarles cuál es su controversia y de ahí guiarlos hacia qué mediador es el que los va a asesorar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión de mediación? Bueno, básicamente aquí hay que ser muy puntuales, como ya lo mencionaba Sofía, en cuanto a la necesidad que tienen las personas. Cada usuario o cada persona que se acerca a nosotros tiene una necesidad específica de lo que quiere resolver. Entonces, hay que escuchar en función de eso las necesidades que tengan las personas que acuden con nosotros. Y bueno, pues el objetivo básico de esto, de estas reuniones, sería que las personas pudieran externar su situación, qué desean hacer y poder llegar a un diálogo con la persona o con las personas con las que tengan esa situación en conflicto, digamos. Y bueno, pues la finalidad sería el poder resolver esas situaciones que tienen, ya sea a través de un diálogo, ya sea a través de un acuerdo o ya sea a través de un convenio directamente por escrito. Y digo acuerdo porque, bueno, hay personas que es necesario únicamente con el diálogo poder resolver su situación y, bueno, hay personas que requieren que se exprese esto en un documento escrito de manera formal, como podría ser un convenio. Aquí nosotros, pues básicamente escuchamos a aquel que llega y en función de eso vamos tratando de canalizar su asunto, pudiendo escuchar la inquietud y bueno, pues de esto va a depender el que se envíe esa invitación o bien el que se le dé entrada para ya formar parte de un proceso de mediación. ¿Qué técnicas son las que usan en este proceso? ¿Cómo es que ustedes se ganan la confianza de las personas para que les cuenten un problema, ¿no?, íntimo que tienen? Bueno, mira, las técnicas básicamente son de comunicación. Nosotros hacemos, utilizamos lo que sería desde el rapport, que es al momento de que acuden las personas, para crear un ambiente de confianza entre aquellos usuarios que se presentan con nosotros. Es importante darle una bienvenida amable, una bienvenida respetuosa, donde haya una escucha amplia hacia lo que las personas nos están comentando, nos pretenden transmitir. Ajá. Entonces, este rapport es entrevistarte con la persona, el acercamiento hacia la persona, ¿o a qué te refieres con rapport? Es un término que se utiliza como parte de la entrevista y bueno, pues se conoce al acercamiento, en efecto, okay. Paola. Uh-huh. Se refiere uno al acercamiento que tienes de manera inicial a la persona que acude hacia el centro de justicia, ya sea de manera individual o ya sea los dos o las personas que estén involucradas dentro del proceso. Esto me refiero, puede ser en varias personas, no necesariamente una pareja. Entonces, ese acercamiento pues debe de darse de una manera óptima. Si no se logra dar
abordar de esa manera, va a ser muy difícil que la persona muestre cierta confianza hacia lo que nosotros estamos justamente trabajando, o va a ser muy difícil que nos den la oportunidad de conocer más allá de lo que pues ellos traen ahí. Traen un problema, sabemos que traen un problema enfocado a lo jurídico, sin embargo, no basta con saber que hay un problema. ¿Qué hay atrás de ese problema? ¿Qué hay más allá de lo que ellos vienen a externarnos ahí? ¿Y qué es lo que muchas veces quieren resolver? Me interesa resolver un divorcio. Más allá del divorcio, tal vez lo que les interese es que necesitan poner fin a esa situación, claro, porque la otra persona o siguen de alguna manera una relación como si todavía vivieran en la misma casa. Entonces, puede ser la parte jurídica, pero hay cosas más allá de lo jurídico que ahí se pueden abordar en la mediación y que puede ser el espacio para poder concluir no solo eso que se va a transformar en un acuerdo formal, sino más allá de eso, aquello que puede facilitar un cambio, digamos, en la relación, redireccionar. Si esa relación era de cierta forma, podemos tomar la alternativa de llevárnoslo de otra manera. Ok, sé que también hay técnicas como parafraseo. Así es, Paola. Existe el parafraseo, existe el resumen, también el mensaje yo, que para nosotros es muy importante. Cuando utilizamos el mensaje yo, que significa cuando una persona está en conflicto, por lo regular empezamos con que tú me hiciste, tú me dijiste, y no decimos lo que realmente necesitamos. Se modela el mensaje yo, ¿no? Yo necesito, o yo me siento de tal forma cuando tú haces esto, por lo tanto espero esto. Cuando utilizamos el mensaje yo en modelaje, y también les pedimos a las personas que hablen en primera persona, que no hablen en plural, nosotros venimos, ¿nosotros quiénes? ¿No? Uh-huh. Nosotros hacemos, ¿quiénes? Queremos. Entonces, cuando lo llevamos a la autorresponsabilidad, reconocen justamente que ellos son corresponsables en el conflicto, y que también serán corresponsables, conflicto también viéndolo, como lo dijo el doctor Oscar Ortiz, del lado positivo, en la construcción del mismo, en que se vaya a ver de una manera de cómo resolverlo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, si yo hago empatía contigo de tus necesidades, de lo que tú quieres, te escucho, que esa es otra de las técnicas maravillosas. La mayoría de la gente necesitamos que nos escuchen, oímos, pero no escuchamos con nuestros cinco sentidos. Y en discusión pasa muy seguido, ¿no? Tú gritas, yo grito, nos gritamos y ni tú me oyes, ni yo te oigo, y menos te escucho. Al escucharse las personas, es una gran oportunidad que tienen dentro de la mediación, de que ellas mismas dicen, jamás me había pasado, jamás me había escuchado, yo no sabía qué era lo que quería, porque es una de las reglas que nosotros tenemos, que mediante una persona esté hablando, la otra permanecerá callada. Entonces, es maravilloso que te escuchen, y además también es maravilloso que tú también te escuches y que la otra persona te escuche. Cuando llevas al plano cerebral de lo que tú necesitas, muchas veces al escucharte tú mismo dices, ¿qué tontería estoy pidiendo, no? En realidad no quiero esto, en realidad lo que quiero, exacto, es tal o cual circunstancia. Es por eso que, bueno, tenemos escucha activa, observación activa, también tenemos que buscar la congruencia entre lo que es el lenguaje corporal y lo que nos están diciendo. También el silencio activo. Respetamos mucho si la persona en ese momento no puede hablar, porque obviamente es un desborde de emociones que se da dentro de la mediación. Y bueno, tenemos que respetarlo, legitimar esa emoción, que esa es otra de las técnicas que también tenemos, la legitimación, ¿no? A mí no me importa lo que yo siento, lo que pienso como mediador, me va a importar legitimarte, no me importa creerte o no creerte. Lo que es importante a ti es cómo tú te sientes, cómo tú crees resolverlo. Para mí lo importante eres tú y la otra persona como mediadora, no es el mediador. El mediador pasa a un segundo plano como protagonista, y en realidad quienes son los protagonistas de este evento, de esta mediación, son las personas que interactúan. Qué difícil es llegar a una mediación y decir, yo hice, yo le dije. Y qué importante es hacer ver, ¿no?, a las personas esta parte de reconocimiento, tanto de los errores como de las cosas positivas que han hecho para lograr construir esta solución entre las partes, ¿no? Así es. Y como función del mediador, ustedes no juzgan, no critican, no proponen. Entonces, ¿cuál es la función del mediador? Básicamente nos avenimos de esas técnicas que comentas, Paola, y bueno, la función es encaminar a las personas a que se escuchen, a que tengan un diálogo
más que marcar errores, más que decirle a las personas lo negativo, enfocarse hacia lo positivo, hacia lo que tienen en común, digamos. Porque bueno, finalmente aquí lo que interesa es ver qué tiene cada uno y qué tienen en común, qué de ellos se puede conectar hacia la misma idea. Ajá, y de esta manera, para ayudarles a construir una solución que tal vez los encamine hacia otra situación futura, que pueda ser mejor que a la que tienen en ese momento. Que eso es lo ideal, es lo que se busca, que finalmente sea mejor el futuro que ellos pueden plantearse, que ellos descubran que tal vez el conflicto, lo que comentaba Oscar, no es malo. ¿No? Digamos, puede haber algo bueno, puede haber algo constructivo de, esa, de ese conflicto. El divorcio tampoco es malo, va a depender de cómo las personas lo vivan. Aquí no es malo, digamos, ni bueno. Es una decisión que se puede tomar como parte de la vida, una decisión que están tomando aquellas personas que desean cambiarlo. Y sin embargo, eso es la función, yo creo, que del mediador, servir como un... una persona que facilita y que ayuda, lejos de entorpecer los acuerdos, ayudarles a que ellos sean libres, libres de acordar todo aquello que ellos quieran hacer por su propia voluntad y bueno, siempre enfocado hacia lo que los dos quieran resolver, sea de la manera adecuada a como ellos lo consideren, no como tal vez Tania o tal vez Sofía lo consideremos como parte de lo que sería la mediación. He visto que durante las mediaciones surge que hay personas que en realidad las dos personas que están en conflicto por culpa de terceros. ¿Cómo ayudan a que se solucione el conflicto? ¿Buscan a los terceros participan en estas mediaciones? ¿Cómo se hace para que estos terceros pues dejen de meterse en realidad en este conflicto? Puede ser de pareja o de socios. ¿Qué hacen ustedes? Pues mucho tiene que ver con las técnicas, como te hemos mencionado. El fomentar la autorresponsabilidad. Si a ti te digo, tus hijos, ¿de quién son estos hijos? Ah, pues tuyos y míos. ¿Quiénes van a educar a los tuyos y yo, tú y yo? Eso. ¿No? Por supuesto que existe la influencia de terceros, llámese abogados, llámese familiares, llámese vecinos. Yo siempre pongo en mediación un ejemplo que les digo, ¿qué pasa si en este momento yo te digo tengo gripa? Entonces todo el mundo me dice, ah, pues yo te recomiendo la aspirina, ajá, el agua, reposa, etcétera. Dije, y en algún momento te pedí opinión para que, o te pedí que me aconsejaras. No, todos estamos prestos por naturaleza humana, estamos prestos a aconsejar, a ayudar, pero hay que responsabilizarse, vuelvo o reitero, ¿no? La responsabilidad que uno tiene de llevar tu vida, de controlar tu vida, de saber qué es lo que necesitas. Pulpiano por ahí decía, ¿no? Dar a cada quien lo suyo, que eso es justicia. ¿Quién sabe qué es lo mejor para ti que es justo? Uno ¿un mismo. Tercero? Uno mismo, uno exacto, uno mismo va a saber. ¿Y cómo voy a saber si mi pareja también? Pues escuchándolo, entendiéndolo, sabiendo que yo también lo lastimé o la lastimé, ¿no? Sabiendo también en una mediación civil mercantil que hubo una situación a lo mejor de malentendido, de que yo creí, yo pensé. Todos son por una comunicación poco asertiva. Todos nos comunicamos, no existe la no comunicación. Todos nos comunicamos. Sin embargo, hay que hacerlo asertivamente y aclarar, que eso es otra de las técnicas que tenemos en mediación, las preguntas. Una pregunta que es maravillosa es aclaratoria. ¿Qué para ti significa ser padre? Ah, bueno, para mí significa esto. ¿Y qué significa ser abuela? ¿Qué pasaría? Entonces, en autorreflexión de las preguntas, hacemos que las personas, ellas mismas deduzcan que los que están alrededor de estas mismas, no es que sean malos, es que siempre van a estar a favor de ellos y no van a ver la otra parte de la moneda. Nosotros trabajamos con percepciones, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, cómo están dispuestas a resolverlo, qué están dispuestas las personas a hacer para resolver la situación que traen, ¿no? El problema, el conflicto, como lo quieras denominar. También ocupamos la connotación positiva. En la manera de lo posible evitamos decir conflicto, porque para nosotros, mediadores, ya sabemos que conflicto se puede ver de forma positiva. Problema también puede ser de forma positiva. Las mejores situaciones, inventos han surgido a través de errores, de problemas, de conflictos. Sin embargo, si tú vas a la calle y preguntas qué es un conflicto, lo ven del lado negativo. Entonces, tratamos de ocupar lenguaje muy neutral. Esta situación, esto que tú me quieres platicar,
platicar de qué se va a tratar, esto que tú quieres resolver. Entonces es muy neutral y no los llevamos al espacio negativo donde ellos de inmediato pues saquen la uña y estén listos o prestos para una discusión. Y cuando existe el caso de mediados asiduos, ¿cómo es la actitud del mediador frente a estos casos? Sobre todo en materia mercantil y civil, es donde se dan los mediados asiduos. ¿Qué pasa? Que incluso abogados, grandes empresas o corporaciones, pues ya tienen una vasta cartera de personas que acuden. ¿Cuál es la actitud del mediador? El mediador se tiene que mantener, conforme a los principios, totalmente imparcial y neutral de esa situación. ¿Cómo se les atiende? A lo mejor por fuera podemos saludarnos, hola Paola, ¿cómo estás? Claro. Punto, ¿no? Pero dentro de mediación me voy a comportar exactamente igual hacia ti, no voy a tener ni preferencia para un lado ni para el otro, me tengo que mantener totalmente imparcial. ¿Cómo se les trata? Exactamente igual que a todas las personas. En mediación familiar, perdón que te interrumpa, Paola. En mediación familiar, nosotros abordamos de esta manera. Generalmente, con quien trabajamos en mediación familiar es con las partes interesadas. Son a ellos a quienes escuchamos. Como ya lo mencionaba Sofía, no hay mejor manera de saber qué necesitan las personas, sino preguntándoles a ellos mismos, claro, qué es lo que requieren. Entonces, partiendo de ese punto de vista, bueno, pues pasamos a las personas, platicamos con ellos de manera, pues, la premediación, platicamos con las personas de manera específica y ahí vemos cuáles son sus necesidades. ¿Qué pasa con los abogados? Es mucho la inquietud de querer acudir o de querer, exacto, estar ahí con sus clientes, querer apoyarlos, asesorarlos, ¿qué le irá a decir la mediadora? ¿Será esto benéfico para el juicio? ¿No será benéfico? Hay muchas inquietudes. Lo que tratamos de hacer, estamos en un campo donde no podemos decir abogados fuera de aquí o no podemos hablar con usted porque qué es bueno, porque sí, es en este caso abogado de la persona, ¿no? No, no es de esta manera. Finalmente tratamos de dar información sobre lo que se hace ahí como parte de la mediación, informarle al abogado, pero esto tratamos de hacerlo en un espacio distinto al que se atiende a las personas. Nos tenemos que dar un momento cuando es mucha la inquietud del abogado para poder platicar con él o ella y decirle, mire, aquí lo que va a hacer su cliente es esto, la mediación consiste en esto, allegarnos también de información. Tal vez el mismo abogado ya conocía también ese procedimiento, entonces nos allegamos de eso para platicar con ellos. No se trata de verlos como enemigos, se trata de buscar el apoyo de ellos para que pueda funcionar la mediación. Si ellos no apoyan a su cliente, seguramente la mediación no tendrá éxito. Seguramente a lo mejor lo aconsejarán, ya no vaya para allá, esto no sirve, no acepte el servicio. Y no se trata de eso, se trata de darles confianza. Digamos confianza en que su cliente va a estar bien y que la finalidad de esto es que esto salga bien. Es un paso para que el abogado también invite a sus clientes a participar de la mediación. Desde luego. Ahorita, perdón, sí, las quisiera retomar. De hecho, es algo como hasta simpático, porque los mismos abogados han ido al Centro de Justicia Alternativa como usuarios. Cuando no se firma un contrato de prestación de servicios profesionales, tú ya llevaste el juicio, ya lo culminaste y no te han pagado tus honorarios, hemos tenido abogados que van y solicitan el servicio de mediación, ¿no? Es simpática esta situación. Qué bueno. Quisiera recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde la CUAED y el día de hoy vamos a regalar un par de revistas de Derechos sin Fronteras. Son revistas jurídicas de autores tanto internacionales como nacionales a las tres primeras personas que nos respondan qué es la premediación. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Gracias.
Fíjate, esto es muy interesante y más que para los mediadores es para que nuestro público sepa qué es la mediación. Los mediadores no juzgamos, no evaluamos, somos imparciales, somos neutrales y buscamos que las personas tender puentes de comunicación entre los mediados. ¿Esto qué significa? Que la herramienta principal de la mediación es la comunicación, porque la comunicación, así como en cuando me preguntabas del conflicto, que era y te dije que es algo inherente al ser humano, la comunicación es igual. La comunicación es la que nos humaniza. Entonces, en todo momento estamos comunicando. Nosotros lo que ayudamos a las partes es a que se comuniquen de una manera más adecuada, una forma asertiva de comunicarse. Y entonces, cuando tienen alguna diferencia, podrán decírsela al otro de una manera adecuada. Eso es lo que ayuda, es en donde nosotros los mediadores entramos como facilitadores. Entonces, repito, no juzgamos, no hacemos críticas, no evaluamos, no estamos de parte de alguna de los mediados, somos imparciales. Algo importantísimo, tenemos código de confidencialidad, es decir, todo lo que se dice en la mediación se queda en la mediación, no podemos ser parte de un juicio, ni testigos, ni nada. Entonces, es un espacio seguro, es un espacio contenido en el que propiciamos el cambio de las personas. Entonces, el mediador, más que decirte qué no debe hacer, te digo qué sí hacemos para que nuestros televidentes estén confiados en que en la mediación de verdad van a encontrar algo positivo para gestionar de manera adecuada sus conflictos. Porque la mediación es una de las áreas de la cultura de la paz. O sea, la cultura de la paz es el gran tema y uno de los tópicos es la mediación. A través de la mediación estaremos llegando al cambio que nos lleve a la cultura de la paz que tanto anhelamos. Tenemos un problema, no en México, en el mundo. La humanidad está muy, muy violenta. Tenemos que ir generando estos cambios y aunque sea a través, con nuestro granito de arena, a través de un proceso de mediación, lo iremos haciendo. Desde una visión sistémica, lo que se logra en uno va creciendo y llegaremos a la paz que tanto anhelamos. Una utopía sí, pero la utopía nos hace caminar. Agradecemos al público que continúe con nosotros y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de las vías que aparecen en pantalla. El día de hoy estamos regalando un par de revistas de Derechos Sin Frontera a las tres primeras personas que contesten qué es la premediación. Acabamos de ver un video del doctor Oscar que nos platica sobre los convenios de confidencialidad que no pueden ser parte ustedes como mediadores de juicios. ¿Qué otras funciones hay? ¿Qué principios rigen la mediación? Muy bien. Dentro de la mediación existen 8 principios. Estos 8 principios tratan o buscan que la persona, tanto el mediador como los mediados, sientan confiabilidad dentro del procedimiento. Uno de ellos, que ya se ha mencionado durante las diferentes cápsulas, es que es un procedimiento que es voluntario. Nosotros no obligamos a las personas a que acudan. Si bien es cierto, hay un auto dentro del proceso jurisdiccional que invita a las personas, nosotros no las obligamos. Ellos acuden, aceptan y se inicia. También la voluntariedad debe ser manifiesta dentro del procedimiento de mediación. No es lo mismo que te diga, sí quiero mediar, pero quiero que tú hagas lo que yo digo, si no, no es mediación. Entonces, bueno, pues eso es muy complicado. De igual forma, la confidencialidad, ese es un procedimiento, o bueno, es un principio que nos rige y que es de suma importancia la confidencialidad. ¿Por qué? Porque nosotros, así como tú lo has dicho, no podemos por ninguna circunstancia ser testigos o acudir a un procedimiento jurisdiccional a decir lo que nos comentan en mediación, también lo es de que las personas en la medida de lo posible les pedimos que tengan un sentido común y tampoco lo comenten con los terceros en relación de lo que tú has dicho, ¿no? De que los terceros siempre tenemos que decir, siempre tenemos que comentar pues algo a favor de nuestros seres queridos, de quien nos está comentando. Dentro de estos dos principios también es el de equidad,
Nosotros buscamos el equilibrio entre las personas, haciendo el empowerment incluso dentro de la sesión privada. Podemos trabajar lo que es el MAN y el PAN dentro de la sesión privada, precisamente para empoderar a las personas o para que ellas se den cuenta de lo que podría pasar dentro de la sesión de mediación. La imparcialidad, que ya también la hemos platicado, el mediador no puede ser o no puede tomar partido por una persona o por otra. Existe una autora, María Inés Suárez, que es una de las más reconocidas mediadoras argentinas. Ella comenta de que existe la multiparcialidad. Yo tengo que ser multiparcial, tengo que entenderte, legitimarte a ti, entender, legitimar a Tania, y a la vez no ser parcial para las dos. No sé si me explico. O sea, sin imparcialidad y multiparcialidad. No sé, Tania, ¿quieres comentar alguno? Sí, relacionando con lo que ahorita estás comentando, Sofía, de la imparcialidad. También dentro de la imparcialidad podemos ver la otra parte, que es la neutralidad. La neutralidad en cuanto al sentimiento que tiene el mediador o lo que le está produciendo aquello que las personas estén comentando. Sabemos que todos somos seres humanos, los mediadores partimos de esa idea, independientemente de ser mediador, de ser abogado, de ser psicólogo, de ser lo que sea, somos seres humanos en principio. Y esto nos genera que tengamos ciertas emociones, tengamos ciertas preferencias por escuchar algunas cosas y desafortunadamente algunas tendencias. Esto pues ya en un proceso como la mediación puede resultar arriesgado, porque el mediador ya a veces, partiendo de ese criterio que tiene, comienza a actuar en cierta forma en base a eso que siente. Entonces, la neutralidad es uno de los aspectos que nos ayuda a poder actuar de manera imparcial, atándolo con lo que dice Sofía, de manera imparcial. Esa neutralidad que debo de tratar de que mis emociones, mis sentimientos, lo que a mí me genera molestia, tal vez poder manejarlo de una manera adecuada para poder darles un trato imparcial. Si a mí de alguna manera me molestan los hombres que no dan pensión a las mujeres, bueno, pues tener que controlar esa emoción que a mí yo estoy sintiendo. A lo mejor siento que la sangre sube desde mis venas hasta la cabeza y vuelve a bajar hasta los pies, pero independientemente de eso, hay que dar un trato donde no parezca que eso está ocurriendo. Hay que darle un trato de manera imparcial a los dos. E independientemente de mi molestia o de lo que me genere a mí, Tania, hay que trabajarlo para saber qué está pasando y poderles dar un trato adecuado. Perdóname que te interrumpa. ¿Ustedes en estos casos no llegan a perder la neutralidad? ¿Qué pasa cuando ustedes ya se sienten que necesitan darle a la persona una cierta preferencia por lo que está viviendo? Bueno, mira, lo que pasa es que esto es parte de una capacitación que nosotros tenemos y un trabajo continuo. Yo creo que no aparecen las mismas situaciones todos los días. Nosotros como mediadores no abordamos los mismos conflictos, no abordamos la misma situación todos los días, y esto va haciendo que de alguna manera poco a poco vayamos conociendo más lo que nosotros sentimos ante ciertas situaciones y que requiera cada día más trabajo. Es claro, un trabajo continuo de irte valorando como mediador. ¿Qué me gusta escuchar? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué me gustará tanto el morbo de estar escuchando esto? ¿Por qué no me agrada escuchar ciertos temas? ¿Qué está pasando conmigo? O ante esa situación, ¿cómo reaccioné? Ajá, me vi muy interesada en lo que el mediado estaba externando. Okay. ¿Qué fue lo que pasó? Es un trabajo continuo en cuanto al manejo de la neutralidad, pero en la medida en que la neutralidad logre trabajarse, va a generar el impacto en la imparcialidad. Me va a ayudar a poder trabajar de una mejor manera y que justamente esta parte imparcial se note y ellos vean, es que nunca, aunque comenté algo, la licenciada nunca hizo algún gesto de alegría hacia lo que ella decía o hacia lo que yo comentaba. Y esto ayuda mucho. Tienen que cuidar mucho sus gestos. Así desde es. Luego. Así sus es. Expresiones. Y luego yo con la expresiva que soy. Hay una máxima socrática que dice conócete a ti mismo. Y es un principio básico que tenemos que o debemos de tener todos los mediadores. Uno de los crecimientos que hemos tenido los mediadores es justamente conocernos. Nosotros le llamamos en el argot de mediadores botonazos.
¿no? Entonces, de repente podemos tener un botonazo que nos hace sentir muy contentos u otro botonazo que nos hace sentir tristes o enfadados o incluso hasta llegar a la ira, porque hay mediados que te pueden decir, eres la maravillosa mediadora, y wow, te puedes sentir maravillosa, pero hay otro que te diga, esto no sirve para nada, la mediación no sirve para nada, y no por eso te tienes que caer. Entonces, debes de mantener tú también un equilibrio, conocerte, saber qué es tu bagaje, tu vida, saber qué es lo que te pasa a ti para que no lo vayas a transmitir. O sea, no te lo lleves a tu mapa, no te lo lleves a tu territorio, a los mediados. Quédate en el de ellos, quédate en su plática. Bueno, hemos visto ahorita con ustedes que me han dicho de los principios que hay: voluntariedad, confidencialidad, equidad, parcialidad, neutralidad. ¿Qué otros tipos de principios hay? Tenemos también la flexibilidad, es decir, el proceso se va adecuando de acuerdo a lo que los mediados necesiten. En ocasiones, pues últimamente tenemos la agenda bastante llena y quisiéramos de alguna manera poder darles un servicio de una manera mucho más rápida. Entonces, esto nos va dificultando a veces el poder avanzar de una manera más adecuada. Sin embargo, tratamos en la medida de lo posible de adecuarnos a las necesidades que los mediados traigan con nosotros. Otra cuestión importante es que la mediación, el proceso, básicamente se va enfocando en el asunto que ellos quieran tratar. Nosotros vamos trabajando de acuerdo a una agenda y esa agenda va en función hacia lo que los mediados deseen resolver. Entonces, en ese sentido somos flexibles. No le decimos, ¿sabe qué? No, ahorita no me platique, vamos a hacer otra cosa. Tratamos de irnos en función como cuando alguien va aprendiendo a caminar. Vamos tratando de ayudarle paso a paso, hasta que llegamos al objetivo final. En que ellos, ¿cuál es el objetivo? Pues que ellos se sientan satisfechos con los acuerdos que están logrando y que sientan que lo que están haciendo ahí les está ayudando mucho. Así es, bueno, y otro de dos principios que son muy importantes es el de legalidad. Nosotros, al pertenecer justamente en sede judicial, todos nuestros acuerdos deben de ser apegados a la ley, porque nuestro convenio va a tener efectos jurídicos, ¿no? Es como cosa juzgada y se ejecutará vía de apremio ante los juzgados. Entonces, debemos de cuidar muchísimo la legalidad de los acuerdos de las personas, así como también otro de los principios es la economía. La economía es, pues, que no haya mayor desgaste económico, también emocional y de tiempo, ¿no? Entre más rápido, o más rápido es un decir, ¿no? Tania lo acaba de decir, vamos al paso que ellos nos van indicando, pero el paso que ellos nos van indicando puede ser más rápido que un procedimiento jurisdiccional. En cuanto a la legalidad, sabemos que los acuerdos, como bien comentas, tienen fuerza de cosa juzgada, pero no por esto quiere decir que el proceso que se lleva en mediación es estamos obligados a asistir, ¿verdad? Porque nos pregunta Abigail Hernández, ¿estás obligada a asistir a la mediación? No, es un procedimiento completamente voluntario. Es una opción, es una oportunidad de las personas de acudir, de conocer, igual experimentarlo. Los derechos continúan a salvo. Si ya se inició un procedimiento jurisdiccional en el juzgado, de todas maneras pueden intentar la mediación. No pasa absolutamente nada. Aquí tenemos a dos personas que nos han mandado sus felicitaciones: Guadalupe Milacatl de Xochimilco y Teresa Villagómez de Tlalpan. Les agradecemos mucho que estén con nosotros siguiendo el programa. Muchas gracias. Gracias. Quisiera saber si solamente en el Centro de Justicia Alternativa se puede llevar a cabo mediaciones. No necesariamente. Existen, por un lado, conforme a la Ley de Justicia Alternativa, en su artículo 16, módulos de mediación territorial, ¿no? Es decir, se puede llevar a cabo mediación, por ejemplo, en materia penal, tienen módulos de mediación. Nosotros, en materia familiar, en el Centro de Convivencias, existen también módulos de mediación que atienden específicamente estas situaciones y, por supuesto, los mediadores privados. Hay casos en México que son en materia de mediación escolar, derechos de autor, cuestiones sanitarias. ¿Qué pasa cuando una persona con una controversia en estas materias acude ante el Centro de Justicia Alternativa para buscar la solución a su conflicto? ¿Qué le aconsejan? ¿Lo atienden ahí? ¿Hay otras instituciones?
Ok, bien. Conforme al artículo 9 también de la Ley de Justicia Alternativa, existe la posibilidad, bueno, ya ha habido una serie de convenios de sinergia que ha hecho nuestro director general, maestro Pascual Mergold, con diferentes instituciones, por ejemplo, la SEP, por ejemplo, también el Infonavit, la CONAMED, también se han hecho estos convenios de sinergia en donde podemos comunicarnos y autocapacitarnos, bueno, capacitarlos a ellos y que nos capaciten a nosotros. Y de igual forma, también hay uno de la Procuraduría Agraria atendiendo a esto, que es muy reciente este convenio que se ha hecho de sinergia. Sin embargo, también, si la persona acude al Centro de Justicia Alternativa y plantea una situación de responsabilidad civil que tenga que ver con médicos, se puede atender en materia mercantil, en el área civil mercantil. De igual forma, pues atiende lo que es con Sociedad de Autores y Compositores. Ha habido y continúan habiendo muchos asuntos que entran a mediación. ¿Qué se hace en concreto cuando llega una situación de escolar o una situación de comunitario? Quiero agregar también que ha habido un convenio de sinergia con las delegaciones. Entonces también hay módulos en las delegaciones que atienden la mediación comunitaria. De igual forma, si llega una persona, tenemos obligación nosotros los mediadores de orientarlos acerca de lo que ellos pueden hacer o dónde pueden acudir. Ya será decisión de ellos ir a tal o cual lugar. Mientras toque el mundo jurídico y se pueda adecuar la conducta a la mediación, pues se hará, ¿no? Porque nosotros tenemos pues un catálogo muy amplio de lo que se puede atender, tanto en mediación penal, que ya se hablará en su momento, en mediación civil mercantil y en mediación familiar, ¿no? El catálogo es bastante amplio y bastante bondadoso para poder atender situaciones y en su caso canalizarlas con estos convenios de sinergia. Tania, hemos visto que ahora en los juicios orales, ahorita se está poniendo de moda lo de los juicios orales. Ustedes como mediadores, ¿en qué momento se presenta esta invitación a participar en mediación durante los juicios orales? Porque vemos que ya hay países que han incorporado ya la mediación dentro de sus juicios orales, hay un funcionario que les informa las partes en qué consiste, en una sala aparte. ¿Sucede esto en el Distrito Federal? Bueno, mira, como parte del juicio, no se lleva a cabo esto dentro de los juzgados. No se tiene como tal un espacio ahí que se diga interrumpimos el juicio y se lleva a cabo lo que es la mediación. Sin embargo, está contemplado, la ley así lo marca, que en cualquier momento del juicio puede llevarse a cabo lo que es una mediación. ¿Qué pasa? Que las partes pueden acudir, tienen esa posibilidad, y si ahí se agota la situación en conflicto que ellos tengan, es posible ya concluirlo y bueno, pues ya regresar nuevamente para dar fin a la controversia que se tenga. Hay una cuestión importante, puede ser esto en cualquier momento, así lo indica, o puede ser durante la junta anticipada. Ahí es donde puede entrar lo que sería la mediación. Y me preguntan que si a estos casos de mediación pueden acudir tanto particulares como instituciones públicas. Sí, de alguna manera sí se permite. Y bueno, pues aquí nada más sería volverle a dar entrada en lo que sería premediación, escuchar a las personas independientemente o a las asociaciones, instituciones públicas, perdón, y escuchar. Y bueno, pues ya dependiendo de eso podríamos valorar. La manera de acceder al centro es la misma en cuanto a una cuestión de particular que acudiera. Damos el mismo trato, vamos tratando de valorar y bueno, pues en función de eso se le da entrada. Bien. Quisiera comentar, en materia mercantil, conforme al artículo 1390, bis 32, sí está contemplada la mediación como una etapa dentro del procedimiento. Si bien es cierto, no así en materia civil o en materia familiar, que lo tienen contemplado más bien como etapa de conciliación. Y también quisiera agregar que el Centro de Justicia Alternativa, conforme pues la directiva del maestro Pascual Mergold, se ha dado conjuntamente el auxilio o el apoyo o el intercambio con los jueces orales en materia familiar. También ahorita que hicieron esta pregunta, que si las instituciones públicas podrían acudir a mediación, siempre y cuando sean derechos como particulares, es decir, si una institución hace un contrato de arrendamiento, una institución hace un contrato de luz, como particulares. Esa sería como una situación, un acotamiento. Con su debida representación legal. Así es, el poder en términos del 1554 o el decreto que autorice esta situación.
Y también nos pregunta Jenny Salazar si la mediación tiene algún costo. No. Familiar, civil, mercantil. No, en el caso del Centro de Justicia Alternativa es gratuito. Entonces pueden acudir o puede acudir si conoce a alguien, Jenny, o puede acudir ella directamente y bueno, pues ahí lo podemos atender. Sí, sí, Sofía, si nos comentas que la mediación ya es parte del proceso, ¿cuál es la diferencia y qué ventajas presenta ante la conciliación? Bueno, son dos métodos alternativos para la resolución de conflictos. ¿Cuál sería la ventaja? Dependiendo de, o sea, no quisiera decir que los conciliadores son malos o buenos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían las diferencias? La ventaja la va a tomar cada una de las personas dependiendo, ¿no? ¿Qué es? Aquí fomentamos la autorresponsabilidad y la corresponsabilidad en mediación. El mediador no opina, no juzga, no sugiere, no asesora. El conciliador sí lo puede hacer. Nosotros a través de preguntas del método mayéutico, que es lo que hacemos, que la persona realmente llegue a una solución adecuada a lo que ellas o que ellos necesitan. ¿Cuál sería la diferencia entre la una y la otra o la ventaja? Es que nuestros convenios quizás son más perdurables. No es lo mismo que un tercero te sugiera lo que tú necesitas, como lo hemos mencionado, a que tú decidas qué es lo que necesitas, en qué manera lo puedes cumplir y que tú mismo decidas, sabes que si esto no llega a funcionar, regresamos a mediación, que es la figura de remediación. Es una ventaja también en tiempo, es una ventaja también en que te escuchan realmente lo que tú necesitas, tu interés. Gracias. Quisiera felicitar a José Antonio Jiménez, que nos ha respondido sobre qué es la premediación y nos manda felicitaciones al programa. Muchas gracias. Felicidades. Continuando y antes de que terminemos el programa, me gustaría mucho que ustedes nos compartan unas conclusiones respecto a, ya sea Tania, si tienes algún aporte en materia de mediación, y Sofía, sobre tu experiencia como mediadora, tanto profesional como personalmente. Okay. Bueno, en materia de mediación, pues podría ser el considerar al proceso de mediación no exclusivamente como una vía alterna. A lo mejor podría establecerse como es en otros países, como ya habíamos platicado hace un momento. Sí. Reino Unido puede ser, en algunos lugares como Argentina, Chile, lo tienen incluido como parte previa al procedimiento jurisdiccional. Entonces, podría ser esa la finalidad también aquí, que pudiera intentarse por una vía, primero que nada, de mediación, aquello que se pueda, porque recordemos que esto es voluntario y no es como meter a las personas en una camisa de fuerza, sino que se hiciera esto de una manera más voluntaria, intentarse por esta vía y bueno, ya con posterioridad tal vez acudir, en caso de que no resulte, a una vía jurisdiccional. Eso podría ser tal vez a manera de conclusión, okay, desde mi punto de vista. Como parte obligatoria, ¿no? Como parte obligatoria, como una manera de, digamos, de ver si puede concluirse ahí la controversia y ya no continuar hacia una vía jurisdiccional. Toda vez que se pueda, porque bueno, también hay una cuestión, hemos hablado de los principios, que si es voluntario, ¿cómo podría entonces llevarse a cabo esto, ¿no? Claro. Uh-huh. Gracias. Sofi. Pues, en conclusión, la mediación no es la panacea, es una forma alternativa de solución de conflictos, no es para todos, es para las personas que realmente quieran y decidan serse responsables, iniciar un procedimiento que a lo mejor es algo extraño para nosotros como abogados, que nos han enseñado situaciones en donde tenemos que resolver a través de un conflicto del lado negativo, ¿no? Pelear. A veces es hasta irónico decir o escuchar a las personas de que si no lo resolvemos tú y yo, te mando a mi abogado, como si fuéramos, no sé, ¿no? Entonces es importante que sepan que existe la mediación, que es una alternativa. A mis colegas abogados, litigantes, pues es una invitación a que lo intenten, a que lleven a sus clientes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos enemigos, somos colaboradores. Yo no asesoro, mi compañero litigante, abogado litigante, va a asesorar y va a continuar un procedimiento. Por ejemplo, en materia familiar, nosotros elaboramos el convenio, pero el acompañamiento al juzgado, la elaboración de la solicitud, va a ser de mi abogado litigante. Entonces, es una invitación para todos, la mediación, que la conozcan.
Muchas gracias por compartirnos sus opiniones. Gracias a por haber estado Muchas aquí gracias. El día de hoy en este programa. Y a nuestro público televidente por habernos acompañado y participado. Les invitamos a nuestro siguiente programa, que es La Mediación Pública y La Mediación Privada. Muchas gracias. Gracias.